Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy en este recital de chelos de la Academia Suzuki y de los alumnos del profesor Ahmed. Me da muchísimo gusto pues estar nuevamente compartiendo música con ustedes, estar recibiendo sus comentarios. Ojalá que nos puedan escribir y dejar aquí abajo en esta transmisión todo lo que le quieran decir a estos lindos alumnos que seguramente les va a encantar poder escuchar. Esta vez tenemos un concierto distinto, es un concierto de medio curso, pero quisimos hacer algo en donde los chicos pudieran disfrutar de una manera diferente el recital y pues será a través de videos que cada uno preparó previamente durante las últimas 2 semanas. Estuvieron revisando con el prof con los profesores y bueno, pues vamos a ir disfrutando uno a uno estos videos. Cada alumno va a presentar el propio. Y pues además de tener aquí al profesor Ahmed Castro, a quien saludo. Hola Ahmed, ¿cómo estás? Buenos días. Si abres tu micrófono para que te veas en pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ahmed, muchas gracias. Está también por aquí Zaira. ¿Cómo estás, Zaira? Profesora de Hola, chelo. hola, buenos días. Buenos días, gracias. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a la profesora Adriana, quien le agradezco muchísimo, Adriana, que te hayas hecho un espacio en esta mañana para ayudarnos en la transmisión de este concierto. Algunos de los alumnos te conocen y los que no, bueno, si te quieres presentar, por favor, adelante. Hola, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes. Tengo el gusto de conocer a la profesora Zaira y tengo el gusto de conocer al profesor Ahmed, excelentes maestros de chelo los dos, y me da mucha emoción ver las caras aquí de varias personas que ya he trabajado con ellas. Y pues bueno, muchas gracias Marta por la gran invitación que me han hecho esta mañana. Y muy contenta de ver el trabajo de todos los alumnos de la academia. Muchas gracias. Pues sí, creo que eso es lo lindo, poder compartir y además como profesor que puedas ver el trabajo de lo que estamos haciendo. Creo que nos enriquece a todos, Adriana. Y sí, bueno, te damos la palabra y que tú nos hagas el favor de presentar a los alumnos. Aquí estaremos detrás, Ahmed y yo, para ir acomodando los videos, así que el recital es tuyo. Muchísimas gracias. Antes de empezar, les quiero contar un poquito a los alumnos que están aquí presentes, porque algunos me conocen, algunos no me conocen. Yo soy maestra de chelo de aquí de Monterrey y algo que a mí me llamó mucho la atención del chelo cuando empecé a estudiar chelo de chiquita era que podía practicar sentada. Entonces eso fue lo primero que a mí me encantó del chelo, de que, ay, no tengo que estar como los violines parados y así con la cara de lado. Entonces a mí me fascinaba que podía estar tocando chelo de sentada y que podía practicar y bueno, eran diferentes. Entonces estuve leyendo el programa que me compartieron los maestros previamente y veo que aquí hay una alumna muy especial que se llama si digo mal un nombre, me pueden corregir, por favor. Se llama Francesca Alavés, que va a tocar bajo de un botón. Entonces, yo no he visto los videos, pero tengo muchas, muchas ganas de ver cómo va a tocar. Me imagino que es una canción inicial y que estás iniciando, Francesca, con tu preparación en el cello. Entonces, adelante, me encantará ver este video. Gracias, Francesca. Si te puedes hablar en el micrófono y saludar para que te tengamos en pantalla y te conozcamos. Creo que se fue Francesca de la transmisión por alguna razón. Bien, pues vamos entonces. Sí, decía que Francesca no está, así que voy a transmitir el video y enseguida la vemos cuando vuelva a conectarse. Yo creo que perdió la conexión. Gracias. Transmisión.
Hola, me llamo Francesca. Sí. Adelante, Francesca. Gracias. Perdón, estoy intentando hacer la primera compartida. Voy. Ya, Marta. No se estaba escuchando, ¿verdad? No, ya se escucha. Si quieres, puedes reiniciar la transmisión. Voy de regreso, gracias. Sí, listo. Hola. Creo que para que se pueda escuchar, tiene que estar tu micrófono abierto, Marta. Francesca. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes? Es que no te escucho. A ver, ahí me puedes escuchar mejor ahí. ¿Y cuántos años tienes? 9. 9 años. ¿Y cuántos años tienes tocando el cello? ¿Es tu primer año? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del cello? Pues es muy padre y me gusta tocarlo. ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, Francesca es alumna de la maestra Zaira Pérez. A continuación vamos a escuchar a Nati Sánchez Rodríguez. Ella va a interpretar para nosotros Estrellita. Estamos acomodando el video, perdón. Enseguida lo pongo. Thank you.
¡Eso! Nati, cuéntanos, ¿por qué decidiste el cello? ¿Ya tocas algún otro instrumento musical? Hola, no, nunca había tocado ningún instrumento. Esta es mi primera vez y bueno, gracias a Marta y a Zaira que han tenido mucha paciencia conmigo. No, al contrario, muchas felicidades. Estaba impresionada de tu técnica, de tu afinación, de qué bien lo estás haciendo. Otra pregunta, ¿este es tu primer recital? Sí, es mi primer recital. ¡Ay, qué emoción! Muchas felicidades. La verdad, yo creo que eres un ejemplo para demasiadas personas de que nunca es tarde para hacer algo que quieres. Y yo creo que muchas veces decimos de que no, si ya no estaba chiquito en la música, ya no lo voy a hacer. Pero qué padre, más adelante estoy segura que vas a estar tocando Bach, la número uno y todo, y me encantará ver todo el progreso que has tenido. En verdad, qué inspiración eres. Y muchas gracias por compartir tu música con nosotros. Nati también es alumna de la maestra Zaira Pérez. A continuación, vamos a escuchar a Ana Ceci Carrillo, que va a interpretar para nosotros Remando Suavemente. Bueno, aplauso. ¿Está Ana Ceci por aquí? No, me parece que no está conectada ahorita. ¿No? Ella está desde Cancún tomando clases, así que seguramente algo pasó por ahí que no puede conectarse. Me imaginé porque no veía su cara, pero bueno, Ana Ceci, muchas felicidades. Qué bonita manera de tocar, qué seguridad. O sea, ella empezó a tocar y una seguridad de principio a fin. Ella también es alumna de la maestra Zaira Pérez. Y maestra, muchísimas felicidades por la interpretación de Ana Ceci. Por favor, dale nuestros saludos y que nos encantó cómo participó. A continuación vamos a escuchar a María Regina Molina, que también va a interpretar para nosotros Remando Suavemente. Muchísimas felicidades. ¿Está por aquí la alumna? Sí, aquí estoy. ¡Ay, Regina! ¿Cuántos años tienes, Regina? Tengo 19. Empecé con el cello hace relativamente poco, con la maestra Zaira. Y la verdad lo disfruto mucho. Ahora, te tengo una pregunta. Me imagino que tú tienes muchas responsabilidades, aparte del cello. En tu vida diaria, ¿qué es lo que haces para encontrar la manera de darle un tiempo al instrumento también? ¿Cómo te organizas? La verdad es que más que organizarme, pues sí llegó un momento, sobre todo antes de la pandemia, donde trabajo y escuela y todo sí era un poco abrumador. Y hubo una ocasión donde hablé con la maestra Zaira y con la maestra Marta de quizá dejarlo temporalmente. Uh-huh. Pero la verdad es que las dos son extremadamente pacientes conmigo.
Y pues sobre todo la maestra Zaira es excelente maestra, entonces realmente te inspira a buscar un lugar para darle tiempo al chelo, ¿no? ¡Ay, qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje! Un aplauso muy grande a la maestra Zaira y un aplauso muy grande a la maestra Marta también, que está aquí al frente de la academia, por buscar esa flexibilidad y siempre estar buscando la manera de motivar a sus alumnos. Se ve que disfrutas mucho lo que estás haciendo, Regina, y no pares. Este es el comienzo. ¡Qué padre que a pesar de la pandemia has seguido encontrando momentos para avanzar en el chelo y seguir practicando! Y muchas felicidades. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de otra alumna que sé que no está presente en este momento con nosotros, pero ella es Dina, muy famosa Dina, ¿verdad? Ella va a tocar para nosotros. Ve y dile a tía Rodi. Ahmed, nuevamente no se escucha. Creo que hay que quitar el mute. Sigue sin escucharse. Disculpen, ayer justo hice prueba y se podía escuchar. Un momentito. A ver qué será. Ah, ya, perdonen, olvidé presionar el botón de compartir sonido. Muy bien, esos son los gajes de estar en vivo. Yo creo que todos aquí en la academia siempre disfrutan mucho de ver a Dina tocar. Estoy segura de eso, yo disfruto mucho, me hubiera encantado poderla saludar, pero por favor denle mis saludos. Pero aprovecho para preguntarle al maestro Ahmed, ¿qué es eso que hace Dina que a ti te hace como que ser muy feliz en tus clases cuando estás con ella? Nunca quiere dejar de tocar, nunca, me encanta porque... desde que empezamos la clase y nos conectamos, ya está tocando. Siempre me recibe tocando. Antes de ni siquiera decir hola, ya está tocando. Y justo cuando terminamos la clase, ella dice, no, hay que seguir la clase. Me encanta, tiene una energía, siempre quiere estar tocando. Su mami siempre me cuenta, diario practica, no hay día que no quiera tocar su chelo. Eso es padrísimo de dar clase, Dina. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me da mucho gusto y por favor denle muchos saludos de mi parte a Dina y qué bonita interpretación. Muchas felicidades. Les voy a decir algo muy, muy personal. A veces para los maestros es un reto muy grande tener alumnos de esa edad porque tienen un mundo dentro de su cabeza muy grande. Bueno, todos tenemos, pero especialmente con esos alumnos yo creo que
es un reto muy grande y nos tenemos que implicar mucho entre más chiquitos están. Entonces, muchas felicidades, Ahmed, por tu gran trabajo que estás haciendo. A continuación tenemos la interpretación de Romina Gómez Marín. Ella va a tocar para nosotros Long, Long Ago. Nada más como duda, ¿ya se ve el video? ¡Qué hermosa interpretación! Ahora te tengo una pregunta. ¿Este es tu primer recital? No. No, tú ya tienes mucha experiencia, me imagino, en esto del cello, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de haber grabado de esta manera y de haber presentado tu recital esta ocasión de esta manera? No sé. ¿No sabes? ¿Fue difícil para ti? ¿Fue difícil para ti buscar un lugar o tú sabías que en ese lugar querías grabar? Fue difícil buscar un lugar porque en mi casa hace mucho ruido. Ajá. Y tenías que encontrar un lugar que no tuviera ruido para la grabación, ¿cierto? Sí. Pues te felicito mucho, Romina, tienes un sonido muy bonito, espero sigas practicando y sigas avanzando en este mundo de la música que vas tan bien y con tan buena guía que tienes aquí con los profesores y bueno, muchas felicidades. Romina también es alumna del maestro Ahmed Castro. A continuación vamos a escuchar a Víctor Emanuel Gutiérrez que va a tocar para nosotros Rigadón. ¡Bravo! Muchas felicidades. ¿Sabes qué? Mientras estaba viendo tu video, me di cuenta de algo que haces que yo no sé si estás consciente o no. Puedo ver que tienes muy internalizado lo que vas a tocar. Y al momento que estás tocando, puedes estar haciendo algunas otras cosas y viéndose a algunos otros lados y tu música sigue y sigue y sigue.
y yo creo que esa es una habilidad muy, muy grande y muy natural que tienes, que espero que hayas estado consciente de eso. Y si no estabas consciente, pues ya estás consciente de qué padre hacer este tipo de cosas. ¿Por qué escogiste el chelo? Al principio, de hecho no empecé tocando el chelo, empecé tocando la guitarra. Ya después de encontrar el chelo y dije, oh por Dios, era como otro mundo, realmente diferente. El camino, muy bien. El camino. Sí, así es. Y bueno, fue muy, muy, muy importante el cambio dentro de todo, dentro de mi vida. Y bueno, afortunadamente pues, me encontré con Ahmed y me ha sabido encaminar, ¿no? Porque de hecho regresé a tocar, ¿no? Le dejé tocar temporalmente por muchas cosas. Pero ya, bueno, estamos de regreso y pues dándole muchas, muchas ganas. Pero no, y eso que comenta, pues no, en realidad no era consciente de ello. No, pero muchas felicidades. Es algo muy, muy bonito. Son los pequeños detalles a veces cuando los alumnos están tocando que uno puede ver y dices, mira, esta persona tiene demasiada musicalidad que puede desconectarse, se conecta y se vuelve a desconectar y está otra vez. Entonces espero que no lo dejes, espero que sigas y que te des cuenta de esos talentos naturales que tienes y que los uses al máximo, y en aquellos que batallas un poco más, pues bueno, le eches más ganas, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. Pero no, creo que tienes una excelente guía. Conozco de bastantes años a Ahmed y algo que admiro mucho de él, yo como maestra, es la paciencia que tiene. Yo quisiera tener un poquito de esa paciencia que él tiene, pero sigue desarrollándote y sigue aprovechando porque tienes mucha naturalidad para hacer las cosas y qué padre que lo puedas seguir desarrollando. Entonces, muchas felicidades. A continuación, vamos a escuchar a una alumna que yo conozco. Se llama Ana. Ana va a tocar etude. Estoy muy emocionada, Ana, de ver qué vas a hacer, porque yo soy fan de todo lo que haces. Entonces, a continuación, Ana con etude. No sé si tú te acuerdas, Ana, pero yo me acuerdo que cuando te conocí, algo que estábamos trabajando bastante era en tu concentración a la hora de tocar. ¡Qué espectáculo acabas de hacer! ¡Qué cosa! ¡Una concentración perfecta! ¡Muchas, muchas, muchas felicidades, Ana! O sea, veo, antes siempre has tocado muy bonito, pero veo el crecimiento que has tenido en este año. Impresionante, wow, muchas felicidades, Ana. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué tienes que hacer para estar así tan concentrada? ¿No sabes? ¿Nada más te salió así tan natural entonces? Eso es lo más padre. ¿Hay algo que le quieras decir de agradecimiento a tu maestro por todo lo que ha estado haciendo ahorita? Gracias. Sí, yo puedo ver que en la mente de Ana pensó muchas cosas. Ya se las va a decir al maestro en su clase individual, donde nadie más le está escuchando más que el maestro.
pero muchas felicidades, Ana. Estoy muy, muy, muy sorprendida y muy contenta de ver todo el avance que has tenido en un año, porque sí, es casi un año de que pude conocer. A continuación vamos a escuchar a Andrea Castañeda Solís. Ella va a interpretar el minueto en do de Johann Sebastian Bach. Muchas felicidades, Andrea. Te quiero hacer una pregunta. Esta es una de las piezas, de las últimas piezas del libro 1, y esta pieza tiene algo bastante, bastante complicado, que son las ligaduras. Meten varias notas en un arco. ¿Cómo le hiciste para que te saliera eso? ¿Cómo lo tuviste que practicar? Es que me enseñó el maestro. ¿Y cómo te enseñó? ¿Tú te acuerdas cómo te enseñó o nada más de repente te salió? Me enseñó, a mí se me complicaban antes y ahora ya no se me complican tanto. ¡Wow! Muchas felicidades. ¿Cuántos años tienes? 8. Tocas precioso, tocas precioso y me da mucho gusto que hayas estado muy, muy, muy constante para que te pudieran salir todas las ligaduras. Es bien complicado cuando empiezas ese proceso de usar el arco para unas solas notas. Y otra pregunta que tengo, ¿cuál es tu pieza favorita de todo el libro 1? Es la que toqué. La que tocaste, fíjate que a mí también es una de mis favoritas, esa y Canción Francesa, no sé por qué me gustan tanto, pero muchas felicidades, qué bonito estás tocando y espero que sigas tocando muchos, muchos años más para que yo pueda seguir viendo lo que estás haciendo, ¿ok? Mucho gusto. A continuación escucharé 8 años, ok. A continuación escucharemos a Diana Sofía González, que va a interpretar para nosotros minueto número 2. Perdón, un momento, no tenía este video abierto por alguna razón, pero ya lo estoy preparando. Gracias.
En lo que está listo el video, Adriana, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. De verdad es que está resultando como una clase magistral, como una observación, como un concierto. Estamos haciendo un poco de todo. De verdad es que te agradezco mucho porque entre la frescura que tienes, entre que eres maestra de chelo, pues nos estás dando un concierto muy, muy interesante para todos. Espero que así se estén sintiendo todos en casa y también para cada uno de los chicos y de las chicas. Va a ser algo muy lindo el resultado de esto al final, así que gracias otra vez. ¡Wow! ¡Muchas felicidades, Sofi! Sofi, te quería preguntar algo. Dime. Sofi, ¿qué cosa? Siento que has avanzado demasiado también desde la última vez que te vi. Y algo sí. Que me encanta de cuando tú estás tocando el chelo cada vez es la manera que disfrutas. Hay una regla entre los chelistas, y puedo ver que te estás riendo, y creo que sé por qué te estás riendo. Hay una regla entre los chelistas que es, bueno, entre muchas personas, y sobre todo creo que entre las personas de la música, que esto me lo decía a mí, mi maestra muchísimo, de cómo hacer las equivocaciones en vivo, ¿sabes? De que tú tienes que acabar siempre. Y yo de chiquita yo no lo entendía y hasta me enojaba. Decía, ay, o sea, de que ¿por qué? Pero tú lo haces tan natural y lo haces tan hermoso y tan bonito y con una afinación espectacular. Y algo que siempre les digo a mis alumnos, que esto no solo va para Diana, va para todos, es que si se van a equivocar, que se equivoquen afinados. Y tenías una afinación tan bonita durante toda tu presentación.
tan bonita y yo creo que eso es algo que has avanzado mucho y estoy segura que dentro de poco van a empezar a pensar en tu recital de libro 1, ¿cierto? Ya lo hice en enero. Ay, no, entonces yo estoy muy enojada porque no me invitaron, pero bueno, ya después yo hablo con tu maestro y todo. Pero cuando hagas el de libro 2, por favor, invítame. A ese sí invítame tú, porque ya vi que no me van a invitar acá los demás, pero tú invítame porque disfruto mucho verte tocar y me encanta cómo lo haces y me encanta la energía que le pones a tu presentación y sobre todo el sonido, que creo que está creciendo mucho y probablemente pronto te pidan que cambies de chelo. Y ojalá puedas tener un chelo espectacular para que puedas seguir creciendo el sonido que has trabajado mucho. Entonces, me dio demasiado gusto verte. Te mando un abrazo muy grande y felicidades. Sigue así. Igualmente, gracias. A ti. A continuación vamos a escuchar tocar a Astrid Tanguyu. Espero haberlo dicho correctamente. Ella va a tocar para nosotros Maytime de Mozart. Trabajo y aparte de que qué hermoso trabajo, qué hermoso vestido también, me fascinó, yo quiero ese vestido para tocar chelo, porque es un vestido con el que puedes tocar chelo, porque tú sabes que no se puede tocar chelo con todos los vestidos, ¿verdad? Uh-huh. Está más complicado. Oye, Astrid, ¿cuántos años tienes? 8 años. ¿Y cuántos años llevas con clases? Creo que unos 2. 2 años. Esa pieza que tú tocaste es una pieza súper bonita, pero al mismo tiempo a mí como maestra se me hace una pieza bastante difícil de enseñar. Y cuando tú la estabas tocando, yo vi que tienes tus ligaduras tan bonitas y vi que tienes tu arco tan bien distribuido y vi que está como que muy... muy parejito todo, me encantó la manera que lo hiciste, me encantó también la postura y wow, muchas felicidades, Astrid. Gracias. Espero que, y nada más como curiosidad, ¿cuál es tu pieza favorita del libro 2? Del libro 2, pues sería My Time. ¿Sí? Se notó cuando lo tocaste, porque está tan, tan, tan bonito como estás tocando. Que muchas felicidades. Ojalá luego podamos hacer unos duetos. ¿Sí? Yes. Bye. Vamos a escuchar a continuación a Jimena Fuentes Gutiérrez. Oh, creo que a ella también la conozco, Jimena. Jimena va a tocar esta mañana todavía el scherzo de Webster. Thank you.
¡Bravo! Oh, ¡bravo, Jimena! ¡Bravo! Ahora, tengo una pregunta para ti, Jimena. ¿Cuántos años llevas tocando cello? Yo sé esta respuesta, pero creo que no todos la saben. Creo que 3-4 años. ¿3-4 años? Sí. ¡Wow! Antes tocabas guitarra, ¿cierto? No. ¿No? Ah, el violín, sí, yo sabía que antes estaba, ya aquí como uno dijo que guitarra, ya todos son guitarra. Yo me acuerdo que antes estabas en otro instrumento, pero no recordaba quién lo había trabajado. ¿Qué es lo que más te ha gustado trabajar de esta pieza? Uy. Esta pieza tiene muchas cosas para trabajar. Sí, lo que más me ha gustado, yo creo que la parte de Menomoso. Ajá. Con el vibrato y todo eso, me gustó mucho esa parte. ¿Y qué tal con las... ¿Qué medida es tu chelo? 3/4, creo. 3/4. Entonces, por ejemplo, cuando has estado haciendo las extensiones y todo, ¿cómo has logrado afinar esas extensiones? Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo, ¿cierto? Muy bien. ¿Sabes algo que me gusta mucho? Que en la parte del Menomoso, que dices que es una de las que más has disfrutado trabajar, la dulzura con la que estás trabajando, ¿sabes? La dulzura que le estás proyectando a esa parte. Yo creo que es una parte muy importante porque es el contraste y no puedes interpretar algo o en temperatura, por ejemplo. No puedes sentir el frío si no estás sintiendo mucho calor. Entonces, tienes una pieza tan explosiva como es el scherzo, que cada vez que se presenta el scherzo es como, ¡wow, qué rápido! Y mira los dedos, y mira el arco, y mira esto, y mira lo otro. Sería espectacular. Pero si le pones esa parte tan dulce del Menomoso, que dices que es la que a ti te ha gustado trabajar más, y la tocas de una manera tan dulce, tan bonita, tan trabajada, porque se ve que sí lo has trabajado mucho, se ve el contraste todavía más y te felicito mucho por cómo estás tocando. Muchas felicidades también por la paciencia que has tenido, porque he tenido la oportunidad de trabajar contigo en ocasiones, y al ser una persona tan talentosa, a veces las personas que tienen mucho talento, mucha musicalidad, la paciencia no la tienen tan desarrollada. Entonces yo te felicito por tu paciencia y que has sido paciente para llegar al nivel que de seguro tú maestro te ha de poner, porque yo lo conozco y luego a veces digo de que ya, o sea, dame un espacio, porque él es muy exigente y muy así, muy minucioso de que esto no está saliendo como, pero que hayas tenido la capacidad y la paciencia de trabajar de esta manera, está dando muchos frutos y pues sigue así, sigue así con mucha paciencia, porque al final tener personas así tan minuciosas en lo que te piden, y que te pidan tantos detalles como es el maestro Ahmed, que bueno, a veces yo no lo debería decir aquí porque sé que estoy en vivo, pero él me da muchas recomendaciones a mí, y yo digo de que ya no me digas más, por favor. A veces le hablo para, bueno, ustedes lo van a entender porque es su maestro también, a veces le hablo para tener como una opinión diferente de qué estoy haciendo con mis alumnos. No, me destruye, pero hace falta paciencia, Jimena. Y qué bueno que tú sí la has tenido, porque yo a veces no la tengo, pero le voy a empezar a hacer más caso yo también. Y muchas gracias, maestro Ahmed. Qué bonito estás trabajando, Jimena. Espero sigas así y que pronto podamos tener un coro de chelos aquí en México. Imagínense, sí. Qué padre estaría eso. Y tú así solista. Muy bien. Gracias. Muy bien. Felicidades. Me puse mute. Ya casi vamos a acabar. Tenemos dos presentaciones más y vamos a escuchar a Samantha. Samantha va a interpretar el minueto número 3 de Bach. Pero no se confundan, no es el del libro 2, es el del libro 3. Entonces trae una parte aquí muy interesante, Samantha, que quiero ver cómo lo vas a hacer. Estoy muy, muy emocionada de ver los bemoles. La parte de los bemoles. Y bueno, adelante, Samantha. Thank you.
Bueno, cuando nosotros los maestros nos estamos certificando en cada libro, nos hacen un examen de las piezas, ¿verdad? Entonces, cada pieza para nosotros es un examen. Esta pieza a mí me costó tanto pasarla como me la estaban pidiendo en su momento. ¿Sabes por qué lugar? Y te voy a decir, a veces yo soy un poquito flojita, pero a veces. En la parte de tara, param, param, pam. ¿Por qué? Está difícil ahí los dedos, o sea, necesitas mucha fuerza y necesitas mucha paciencia, que ya les dije que yo no tenía tanta a veces, pero wow, qué bonito estás trabajando, qué bonito estás haciendo las cosas. Es una pieza muy, muy, muy difícil de afinar y te la escucho muy, muy, muy trabajada en la afinación. Me gusta mucho el sonido también que estás haciendo y yo te quiero preguntar, pero nada más porque me da curiosidad. ¿A ti te gustan más las piezas rápidas o las piezas lentas? Prefiero las lentas. No sé, es que con las rápidas como que me acelero mucho. Ajá. Y pues con las lentas pues me puedo relajar y bueno. Sí, me gustan más las lentas. No sé, les tengo un gusto más. O sea, esta pieza que tocaste sí es de las que te gustan. Sí. Sí, me imaginé. Yo tenía aquí como mi apuesta de que si ibas a decir rápido o lento, y yo me imaginaba que ibas a decir lento. Porque sí se ve que lo estás disfrutando en el momento de hacerlo. Y hay piezas que nos cuestan más, hay piezas que nos cuestan menos, pero
yo creo que has hecho un trabajo excelente. ¿Cuántos años tienes tocando cello? Creo que ya 5. 5 años. Y cada vez que te, bueno, nada más esta es la segunda vez que te he visto, pero veo un avance constante. Y creo que eres una alumna, no te conozco, pero nada más por la vez pasada, creo que eres una alumna muy constante, una alumna muy sólida. Y te quiero decir un mensaje de todo mi corazón. A veces nosotros nos sorprendemos mucho por los alumnos que son como muy explosivos y que de repente están tocando como, wow, están tocando espectacular. Pero yo he aprendido a valorar y a admirar muchísimo a los alumnos constantes y creo que la constancia que tú tienes y la constancia que le has impreso a cada uno de tus piezas y a cada uno de tus detalles y a cada una de la técnica que has estado trabajando desde que te conozco, se ve esa solidez que llevas y sigue así. No te desesperes, vas a llegar muy lejos, estás llegando muy lejos. Y muchas felicidades, me encantó escucharte. Gracias. Y quisiera que esto no acabara, pero bueno, ya vamos a tener la última presentación del día de hoy. Para finalizar y para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar a Jimena Abigail. Ella va a interpretar para nosotros de la suite número 1 de Bach, La Courante, siempre lo digo mal. Espero haberlo dicho bien esta vez. Ahora, yo tengo muchas preguntas para ti, muchas, muchas, muchas preguntas, porque he visto tu avance y creo que también participaste en las clases grupales, ¿cierto? Que hicimos en abril y has estado avanzando muchísimo. ¿Cuántos años llevas tocando el instrumento? Este año voy a tener ya 5 años tomando clases con Ahmed. Y antes de eso había tocado un poco, pero sin maestro.
Ok, sí, muy bien. Y luego también tengo otra pregunta. ¿Cuántos años tienes? Ah, 22. 22, está excelente. ¿Y algún día te imaginaste que ibas a estar tocando como estás tocando ahorita? Pues la verdad no. ¿No? Sí, pero... Bueno, es un instrumento que me gusta mucho cómo suena y que la verdad no pensé que iba a llegar a este momento, pero sí lo soñaba. Y me gusta mucho estar aquí con ustedes y, bueno, todo lo que he aprendido durante todos estos 5 años se lo agradezco mucho a mi maestro Ahmed. Sí, 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 sí. Y yo también le agradezco mucho que pudimos, al maestro Ahmed, que pudimos escuchar algo así como ahora. Te lo pregunto si tú habías soñado esto, porque creo que a veces, y lo digo mucho para los papás de los niños que están más chiquitos y que sé que están escuchando este video, este concierto, muchas veces como maestros tenemos dificultades en el sentido de que nosotros trazamos planes a largo plazo para nuestros alumnos. Y nosotros trazamos el plan de que a mí me encantaría que estuviera tocando así, a mí me encantaría que se hicieran estas cosas. Y a veces, con los niños chiquitos, que especialmente es cuando, y me da mucho gusto que está aquí la maestra Zaira también, porque sé que ella también se va a enfrentar a estos retos, con los niños chiquitos a veces los maestros fallamos en expresarle a los papás cuál es nuestra meta con los alumnos. Y no nos comunicamos de una manera así como tan, tan clara a veces. Y los papás ven el avance en piezas. Entonces ven el avance en piezas y si no ha habido cierto avance en las piezas, pues el niño no está avanzando para ojos de ellos. Pero realmente, y sobre todo los maestros Suzuki, que nos toca capacitarnos constantemente, hacemos nuestra planeación. Y esto que tú dijiste que no lo habías pensado y lo habías soñado, estoy segura que en este caso el maestro Ahmed sí lo había pensado. Y él trazó su plan y dijo, quiero que Jimena termine tocando así, que termine tocando. Y yo creo que no es el producto final ese que estás haciendo. ¿Ok? Yo creo que él tiene más planes para ti todavía. Y se está riendo, lo estoy viendo aquí, eso quiere decir que sí. Y estoy segura que la maestra Zaira, con los alumnos que tiene y con los alumnos que está empezando, ella también tiene su planeación de a dónde los quiere llevar. Entonces, también es un mensaje para los papás de la Academia Suzuki Cuernavaca, que estoy muy agradecida que me invitaron, en que confíen en el proceso que están haciendo los maestros, que a veces no se ve tanto el resultado de un año a otro, y sobre todo cuando son niños muy chiquitos, pero si tienen alguna duda en ¿cómo está o qué proceso está siguiendo el maestro o la maestra en este caso? Y sobre todo cuando son más pequeñitos, se acercan a preguntar. Porque siempre hay una planeación muy, muy, muy grande atrás. Y Jimena, algo que ya estaba viendo, es que yo creo que el sonido y la calidad de interpretación que estás logrando con el chelo que tienes actualmente podría mejorar espectacularmente si cambias de chelo. Yo creo que estás tocando tan padre que podrías empezar a considerarlo y en el momento que lo hagas, vas a comprarte como unos 5 años más de avance. Sigue así, sigue avanzando. Yo creo que eres una inspiración, así como le dije al principio a Nati, que es una inspiración empezar, pues Nati, aquí está una muestra después de 5 años de constante esfuerzo y práctica del instrumento. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas felicidades, maestro Ahmed. Muchísimas felicidades, maestra Zaira. Y también, sobre todo, muchísimas felicidades, Marta, por la visión que tienes con tu academia y la visión de hacer comunidad y la visión de mantener a los alumnos siempre, siempre como prioridad frente a todo lo que esté pasando. Y pues es un honor para mí y ha sido un honor para mí haber estado aquí con ustedes esta mañana y a tarde. Les mando un abrazo a todos y espero pronto podamos hacer proyectos colaborativos con los alumnos de mi estudio también. Y bueno, bonito domingo y feliz Valentine's Day.
Ay, Adriana, qué lindo, de verdad, muchísimas gracias. Antes de despedir la transmisión, quisiera leerte los mensajes que nos están dejando en el YouTube. Muchas gracias, Rebeca, dice felicidades a todos los participantes. Manuel Fuentes, hermoso, quiere la liga para que se pueda ver esto. Sí se va a quedar grabado en YouTube para que lo sigamos disfrutando. Abigail, los papás de Jimena, muchas felicidades. Maestra Adriana, muy bonita manera de dirigir y maravillosos los conceptos para los chelistas. Súper porras para Sami. Bueno, hay varios comentarios ya, y para Nati también un aplauso, excelente trabajo a los maestros, felicidades a los estudiantes, felicidades a los niños y jóvenes por tan bonito concierto, le encantó a Sandra Saldívar, felicidades de parte de Abby para el profesor Ahmed, que tu trabajo es grande, qué gran trabajo, bravo para la academia, bueno, qué gusto y qué bonita manera de celebrar este 14 de febrero, porque, ¿sabes? La amistad, se hace así, creo que esto es parte de la amistad, el poder decirte, Adriana, nos acompañas en un concierto y viene y dice, sí, con mucho gusto te acompaño, ¿por qué? Porque hay una amistad en medio y celebrarlo en este domingo y con música y con los chicos y con varias de las familias que están aquí que también hemos sido ya amistad, porque a través de estos años no solo tocan bien el chelo, sino también se hacen relaciones muy bonitas y eso creo que esta mañana lo he podido disfrutar desde esta tranquilidad de ver un concierto quieta. Gracias porque me dejaste disfrutar todo. No estoy con el nervio de los videos y de los... ¡Qué bonito es estar en el público! ¡Gracias! Y les quiero decir que nada estuvo preparado ni ensayado. Simplemente fue una llamada del profesor Ahmed. Le digo, vamos a invitar a Adriana. Dice, sí, la invitamos. Se invitó, se acomodó, estuvo. Y con esa confianza que nos da el ser comunidad Suzuki. Creo que hay una garantía de por medio sabiendo que como Suzukis hay muchas cosas que están dichas y que no necesitan explicarse ni ensayarse entre familias, entre alumnos y entre profesores. Así que gracias papás por estar ahí atrás, gracias por confiar, gracias por seguir apoyando, porque sigamos y que lleguemos al final de esta etapa tan difícil que nos está tocando vivir con música. Espero que así sea en cada casa y que lo sigamos haciendo con ese corazón. Zaira, Ahmed, ¿qué les digo? Una muestra preciosa de su trabajo y del esfuerzo de cada familia. Gracias. Gracias, gracias. Y a las familias que nos están viendo por YouTube, gracias por estar ahí, gracias por disfrutarlo. Ahmed, una despedida. Zaira, una despedida para terminar con la transmisión. Y hacer una foto de todos, por favor, prendan sus cámaras mientras tanto. Sí, claro, muchas felicidades a todos. La verdad es que yo también disfruté muchísimo este concierto, a pesar de que yo tenía la mayoría de los videos, no me imaginaba que lo iba a disfrutar de esta forma. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sabes cuánto significa que estés aquí, que puedas compartir todo lo que dijiste, súper lindo. Y por supuesto que estas cosas, pues creo que además de inspirar a los alumnos, a mí también me inspiran todo lo que comentas. Muchas gracias, estoy muy agradecido de que estés aquí. Felicidades, Aira, también por el trabajo de tus alumnos. Marta, gracias por todo el apoyo de parte de la academia. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por, pues sí, por la invitación a unirme al trabajo que ha venido haciendo el maestro Ahmed. Desde que lo conozco hace un poco más de un año, le he manifestado la admiración que tengo por el trabajo que hace con sus alumnos. En verdad me parece espectacular y para muestra todo lo que ha, o sea, logrado con sus alumnos, realmente me parece admirable. Muchas gracias, Adriana, también tiene poco que la conocí, pero me parece que sus palabras fueron muy acertadas, llenas de, no sé, cosas muy positivas para los alumnos, todos. A veces también dijo cosas que uno no comunica, ¿no? A los padres de familia, como los planes que tenemos, ideas, cómo lo visualizamos. Es muy bonito que alguien externo se los comunique para que vean que no solamente hacemos ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marta, también por todo tu apoyo. Y bueno, felicidades a todos. En verdad fue un concierto muy, muy bonito. Pues muchísimas gracias. Voy a pedirles si pueden prender sus cámaras. Regina, Diana, Sofía, si están por allí para tomar una fotito. Sofía, 5. Ah, sí estás. Gracias. Pues una sonrisa, si pueden poner su mejor sonrisa para la cámara, para el YouTube. Ahí está. La voy a tomar. Sofía. 1, 2. Va otra más.
Ay, es que no se me... Ahí está. Listo. Pues voy a despedir la transmisión en YouTube. Muchas gracias, familia. Síganos por aquí. Seguiremos con nuestros conciertos de medio curso.